disappearance of Thomas Kane, the only son of the famous Kane illusionist, still hasn't been solved by Scotland Yard. 10-year-old Emma, intrigued, is determined to investigate. As Emma walks the streets of London towards the mansion, a carriage passes her at full speed. And a teddy bear falls out of the window, unexpectedly. Fenton, the teddy bear, jumps onto his feet and sets off in pursuit of the vehicle. Without thinking twice, Emma joins the race, launching after him. Okay, Fenton, we don't know each other much, but we are going to help each other find Thomas. Can I count on you? Capítulo 1. Los jardines. Patas arriba. What's going on here? Hey, what's the matter with you, Fenton? Stop that right now. You're scaring me. Oh my god, I don't like crowds at all. This overwhelming shadow lives in many things and seems to hide many more. And what is this crystal made for? Vale, primero controlamos a Emma. Puedo correr, genial. Y... ajá. Puedo ir cambiando de personaje. Vale, Emma puede correr y Fenton puede saltar. Tendremos que ir ayudándonos a abrir... Mira, ahora lo que he hecho es abrir esta puerta para que Emma pueda entrar aquí. Otra vez tengo que ir y abrir esta otra puerta. Vale, Emma ha cogido un farol. Gráficamente está muy bien detallado. Las luces, las sombras, los efectos, está todo muy bien hecho. Ajá, vale. Vale, ya veo. Fenton puede caminar sobre las sombras. Vale. Una puerta, un botón. Ahí está el cristal, ahí está Fenton, pero no va a llegar directamente. No, se caería a esas ramas. Debería crear una sombra, pero ¿dónde? No tengo nada donde esconderme. A ver, aquí. Ahí hay una sombra. Hacia atrás creo que sí puedo ir. Ahora sí, esta sombra sí que puedo caminar y llegar hasta el cristal. Vale, entonces de lo que se trata es ir recogiendo todos los cristales en cada fase. Un candado, una llave. Y parece que este primer capítulo es un capítulo de... para ver cómo funciona. Vale, aquí tenemos una puerta cerrada con candado, así que necesito una llave, como ha dicho el título.
¿Qué más? ¿Me puedo esconder aquí? Sí, 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 aquí. Ahí está la llave. ¿Pero puede haber algo más? Hay un gnomo de jardín ahí. Está el agua. Nada, no parece que pueda hacer nada más. Aparte de recoger, de simplemente abrir la puerta. Vale, ahora tengo que hacer que Fenton llegue hasta aquí arriba. ¿Así? No. Tiene que ser al revés. Fenton no puede atravesar la sombra. No, por aquí no puede ser. Bueno, a lo mejor ni siquiera... Ah, por aquí. Sí, sí que hace falta que Fenton llegue hasta este lado. A ver. Esto está muy inclinado. Vale. Había que saltar desde el... Tengo que volver a hacer esto. Tiene que ser desde aquí. Arrastras. Son cubos de juguete. Vale, tenemos una puerta con un candado. Ya veo. O sea, son de esos pulsadores que solo están abiertos mientras estés encima. A ver, ¿Fenton puede llegar hasta ahí? Sí. Pero Emma no puede llegar hasta aquí. Entonces, si entro aquí... Claro, pero si me bajo... A ver, ¿hay algo que pueda arrastrar? Aquí, aquí, aquí hay algo. Ahora sí. A ver. Si pongo la sombra ahí, yo creo que llega. En el estanque. Vale, aquí... Esto lo puedo arrastrar. Vale, no puede pasar de ahí. Fenton está atascado en la sombra, a ver. Uf, ahí hay una gárgola. Vale, puedo hacer sombra. Ahí. ¿Puedo hacer algún tipo de sombra para que Fenton... Aquí no. ¿Y por el otro lado?
Ajá. Si me bajo... No, no se desactiva bien. ¿Qué decía? Ah, no lo he visto. Genial, ahora puedo... Puedo arrastrar esto. Vale, pasarlo por aquí. Ahí está la llave. Bien, ahora me queda abrir esto con la llave. Arrastrar esto hasta aquí, crear la sombra. Ahí, por ejemplo. Y ya tendría el cristal. Luz roja. Vale, ¿y qué hacemos ahora si no tenemos luz? No, esa luz no es suficiente. Es así. Vale, por ahí no puedo pasar. Y aquí no puedo, estaría atascado dentro de la sombra. Y mientras esté encendida esta luz de aquí, me debilita la sombra. Así que no sé qué hacer. Vale, tiene que haber algo que no haya visto aún. Ah, eso es. Vale, voy a colocar... A ver, vamos a colocar esto correctamente. Mm-hmm.
entonces. ¿Puedo pasar hasta aquí? Supongo que no le hará nada si me quedo aquí. Vale. Vale, ya estoy al otro lado. Ahí tenemos la llave que abrirá este botón que está aquí. Solo puedo subir donde se cruzan las dos sombras. Pero claro, Fenton llegará desde aquí. Sí, sí llega. Vale, ya tengo la llave. Y ahora tengo que llegar... ¡No, no! A ver, ¿cómo llego hasta allí? No sé si así va a llegar, a ver. Sí, sí, sí. Bosque tenebroso. Vale, otra vez lo mismo. Donde se cruzan las sombras es donde puedo subir. ¡Ah, qué malo! ¿Qué está dando vueltas por ahí? ¿Y esa es otra? A ver, Fenton puede llegar hasta aquí. Ya está. Es lo máximo que puede llegar. Vale, y Emma... No puede coger este trasto por el otro lado. Aquí no se puede empujar. No. Solo puede tirar. Tiene que estar sobre tierra firme. ¿Esto no te vale como tierra firme? No, no le vale. Vale, tengo otro ahí. Me ha pillado, me pilla. A ver, tengo otro ahí, pero claro, mientras esté la araña ahí vigilando, no puedo hacer nada. ¿Cómo me quito la araña de encima? ¿Por detrás? ¿Se le puede hacer algo? No. No, no se puede.
Vale, si voy por aquí, este sí se puede empujar. Si lo pongo en medio, ya no me ve. Ahí. No te veo, no te oigo. Vale, primero, a ver, ¿hay alguna araña por aquí? Sí. Tenemos una araña aquí. Vale, Fenton. Lo tenemos. Puede llegar hasta aquí. Llegará hasta... Sí, sí llega. Si me bajo, se abre la puerta. Bien. Entonces, mientras Fenton esté pisando el botón, la araña no puede salir. Vale, tenemos otra araña. No, no puedo pasar. Tengo que pasar por ahí. La propia araña es la que desactiva. A ver. Sí, desactiva las dos trampas esas. Vamos a esperar a que vaya. Vale, ya tengo la llave y ahora al volver... Vale, ahora puedo abrir esta puerta... Sí, sin problemas, no sé. Vale, ¿de qué me sirve eso? Dejar aquí. A ver. Sé que Fenton puede llegar hasta allí arriba, pero
luego, ¿qué hago con esto? Hacer que pase hasta aquí. Pero no va a llegar. Así sí llega. Vale, pero ¿cómo paso a Emma para el otro lado? ¡Ay, no! Pasar a Emma al otro lado. Ya recogí el cristal directamente, vale. Fuera de la caja. Tenemos algo nuevo. Una palanca. Oh, no, es un silbato. Un silbato que hay que... Ahí tenemos el farol que hemos perdido antes. Pilla. Vale, hace ruido, llama a la araña, entonces tengo que esconderme. Y vuelve. Vale, me da tiempo... A ir a ver dónde está la araña. Da tiempo a meterme por ahí. O quizás haya que encerrar a la araña detrás del baúl este. Fenton está atascado, a ver. Ahí. Me ve. Me ve.
Ahora, ¿no puede salir, supongo? Es que no tiene espacio para salir por aquí. Y ya me he librado de la araña. Cuando atraviesa las telarañas va más lenta. Ahora. Y tenemos otra araña ahí. ¿Estas cosas harán daño a la araña o no? Otro silbato. Ah, se espera un ratito ahí arriba. Puede que me dé tiempo. A ver. Ah, se para. No. Tiene que haber un camino que no haya telaraña. A ver, voy a probar. Me va a matar al darse la vuelta. No, por ahí también hay telaraña. Hay telarañas por todas partes. ¿A la araña la puedo encerrar o no? No. Ahí sí la puedo encerrar. Pero claro, se activa esto. Vale, vamos a ver. Ahora. Vale, no es mala idea. Voy a probarlo de nuevo. No sé si me dará tiempo a... A ver, me bajo, subo rápido y subo otra vez. Bien, vale. Otra araña.
Ay, tengo que iluminar esa parte para que Fenton pueda entrar ahí. Ah, se ha caído. A ver qué hace la araña. Ah, llega hasta aquí. Vale, entonces me da tiempo a entrar por aquí e intentar esconderme en algún sitio. No, si la araña está ahí, no me puedo esconder. Aquí. No lo había visto. Bien. Ahora puedo iluminar por este lado. Y listo. Zigzag. Vale, a ver qué tenemos aquí. Una pared de estas móvil. Para poder llegar hasta aquí, no sé para qué. Aquí. Aquí podemos llevarlo hasta este punto. Empujar. Llamar o empujar. Vale, se supone que tengo que encerrar otra vez a la araña ahí detrás. Vale, ¿y cómo saco a Fenton de ahí ahora? ¿Lo puedo sacar? Esto cambia el sentido de las vías. Vamos a ver, puedo empujar. Vale, me lo llevo hasta aquí. Claro, me he quedado sin sombra ahora. No sé si lo tengo que dejar en este lado o en el otro. A ver si aquí hay algo. Vale, Fenton tiene que llegar hasta aquí y tirar. Y usar el silbato. Y aquí tendré que encerrar a la araña.
Vale. Ahora tengo que saber cómo llevar a Fenton hasta aquí. Aquí no sirve de nada. Tengo que llevarlo arriba. Y subirlo aquí no me deja. No, esto no es tierra firme. Demasiado empinado. A lo mejor sí entra aquí. Yo creo que no entra, pero sí que entra. Vamos a ver. Visto eso. No puede entrar porque está oscuro. No va a entrar. No puedo empujar nada. Solo tengo esto. Vale, ¿de qué me sirve
Ah, un secreto. You found a secret. Will Fenton always be there to protect Thomas? Claro, y al revés no puede ser. No llega así. No hay, por ahí no. A ver, ¿y este que está aquí? No lo he usado todavía. A lo mejor genera... Este es el que genera la sombra. Ahora sí. Vale, a ver qué hace... La araña. Creo que me da tiempo a ir detrás y encerrarla. Sin problema. Vale, pero tengo que esperar a que dé la vuelta. Vale, ahora lo tengo. Ya que me he librado de la araña. A ver. Ah, no, desde aquí no va a llegar, ¿no? Sí, sí que llega. La primera llave, la de los jardines, terminada. Caja sorpresa. Puedo entrar por aquí. Jack. A ver, ¿puedo subirme por aquí? Sí. Ah, no. Entonces, ¿qué? Si toco las ruedas, creo que son las ruedas las que no hay que tocar.
no llega. No. Vale. Vamos a hacer sombra por aquí. No, pero primero hay que pasar a Fenton al otro lado. Aquí. Y ahora... Vale, ¿y de aquí a dónde va? Ah, hasta allí, vale. Aquí hay algo que brilla. Solo para mirar el tío vivo nada más. ¿Y los demás no se pueden mirar? No. Supongo que si lo pongo en medio, más o menos por aquí, no llega. No, no, no. Vale, necesito una sombra que sea más consistente. Esta no me vale. Si lo bajo hasta abajo del todo. No, tampoco me vale esta. Vale. Vale, vamos a ver. Tenemos esta sombra. Y la que hace aquí. Eso no es nada. Ah, araña. Bien. Ah, pero esta sí puedo tirar, puedo empujar y tirar. Vale, a ver lo que hace la araña esta vez.
No puedo. Ahora. Se queda ahí y ahora se dará la vuelta, ¿no? No sé si me dará tiempo. Porque se ve que ahí hay telarañas y me van a ralentizar. Que va, que va, que va. No me da tiempo ni de lejos. Tiene que haber otra manera. Eso no sirve de nada hacerlo así. No me da tiempo. No da tiempo. Algo que me haya dejado atrás. Y de aquí no pasa. Y una vez que me ve, por mucho que pite, no se desvía, así que tiene que haber algo. Solo va una araña, no va las dos. Ahora he ido antes y no me ha pillado. Puede ser.
No, sí me ve. Ah, antes se dio la vuelta y no me vio. ¿Cómo hice eso? Y me daba más tiempo. No me ve. Qué va, imposible. Tiene que haber una manera. Una manera diferente. No creo que sea pasando rápido. Sí, dará la vuelta. Ah, puedo entrar por ahí. No lo había visto, ahí hay un hueco. Ahí hay un hueco. Vale. Uf, me ha costado verlo. Here, it's enormous.